pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Pedid, buscad y llamad. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versos 7 y 8. De continuo nos corroen las dudas. Cada decisión que enfrentamos conlleva su porción de incertidumbre. Y con cada etapa nueva que enfrentamos en la vida, se ponen de manifiesto todos nuestros miedos e inseguridades. Ya sea por la pérdida de un familiar, o por un problema económico o laboral, por una seria enfermedad, o cómo no, cuando vemos llegar la vejez y con ella la merma de nuestras facultades, convirtiéndonos paulatinamente en seres dependientes, incapaces de llevar a cabo tareas que antes eran cotidianas. Entonces las dudas nos asaltan, llenándonos de incertidumbre. Estos son algunos de nuestros problemas. Y ante ese tipo de problemas serios que en ocasiones se nos presentan, ¿cómo reaccionamos? Es entonces cuando las dudas y las inseguridades se manifiestan, llegando a paralizarnos por completo. ¿Cuál es, en esos casos, nuestra reacción? ¿Quedarnos quietos esperando que se solucionen por sí solos, o por el contrario, enfrentarlos echando mano de todos nuestros recursos? Y lo más importante, ¿cuáles son esos recursos? Pues en muchos casos el pánico se sale con la suya y nos quedamos petrificados por un tiempo, como esperando que las aguas vuelvan a su cauce por sí solas. Pero por desgracia las cosas no funcionan así. Aunque las aguas vuelvan a su cauce, los desperfectos que causó su desbordamiento y el motivo por el cual se desbordaron requieren nuestra responsabilidad, atención y trabajo. Mi experiencia personal en tales casos, pues que en muy pocas ocasiones, por no decir ninguna, vamos a ser capaces por nosotros solos de encontrar las causas y las soluciones a nuestras catástrofes personales. Lo cual implica pedir ayuda y dejarse ayudar, un par de actitudes estas difíciles de poner en práctica, pero necesarias. Esto es algo que Jesús sabía perfectamente, y de hecho lo vemos en muchos casos preguntando ¿qué quieres que te haga? Sin embargo, es también de labios de Jesús que podemos escuchar aquello de pedid y se os dará. Pedid y se os dará. No seamos pobres pidiendo ante las dificultades y los problemas que para nosotros no tienen solución. Tenemos un Dios poderoso para el cual, como Jesús mismo nos dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, verso 26, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Pero no siempre reconocemos que estamos ante esa circunstancia en la cual se conjugan necesidad, pobreza e incapacidad. ¿Que son muchos los tiempos en que podemos estar en esa condición? Desde luego que sí, pero las veces que somos conscientes de ello son muy pocas. Por eso Cristo nos anima a pedir, buscar y llamar, porque Él sabe de nuestra condición y nuestra debilidad, y sobre todo porque la ayuda que viene de parte de Dios, esa
sí que son todos nuestros recursos. Buscad y hallaréis. No olvidemos nunca los beneficios de buscar de Dios ante cada situación, entendiendo el privilegio que tenemos de sabernos escuchados, y recordemos las palabras del salmista en el Salmo 34, verso 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Necesidad, pobreza e incapacidad son una combinación excelente para acercarnos a Dios en una actitud correcta. Sin embargo, es en esos tiempos los de nuestra necesidad, esos en los que nos vemos tan pobres, necesitados y desvalidos, los tiempos de donde más rápido queremos salir, sin ser de todo conscientes que puede que sean los tiempos en que más fuertemente estamos experimentando nuestra relación con Dios y su presencia. Pero tenemos un enemigo incesante que solo busca hurtar, matar y destruir, el príncipe de la mentira, el cual no cesará en su empeño de intentar convencerte de que nadie te escucha, de que tu clamor caerá en saco roto y que tus lágrimas y tus lamentos son inútiles. No caigas en su trampa, no permitas que sus mentiras acallen tu clamor. Dios escucha tus ruegos y conoce tanto el dolor como los anhelos de tu corazón. Por lo tanto, llamad, llamad y se os abrirá. Y nunca olvidemos las palabras de Cristo, el cual, en su deseo de hacernos comprender la gracia y la misericordia derramada sobre nosotros, nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Así pues, nunca rechaces derramar tu corazón ante Dios en oración, pues Cristo está intercediendo por ti ante el Padre. Nunca dudes de que estás siendo escuchado y de que tendrás una respuesta, aunque tal vez no sea la que esperas. Y recuerda las palabras del profeta Isaías. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Isaías capítulo 40, verso 29. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.